Uy, vamos a hablar ahora de un tema que está también súper de moda. El método de la jugoterapia. ¿Qué tal, eh? La verdad es que yo por todos lados lo escucho. Miren, el otro día le habla a mi hermana y me dice, es que estoy con lo de los jugos ahorita y que la desintoxicación y que quién sabe qué. Y órale, ¿no? La verdad es que cada día va ganando más seguidores. Pero bueno, esto es porque obviamente se cree que con el consumo de jugos naturales vamos a permanecer sanos, ¿no? Pero hay que saber hacerla, yo supongo. Y para platicar al respecto está con nosotros Aurélie Durand. ¡Ah, oui! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para nosotros es Aurélie. ¿Cómo estás? Muy bien, Dani. Buenos días y muy gracias. Feliz día. Muy feliz de que estés aquí con nosotros en Amigas con Derechos. Gracias. Y bueno, muy contenta de estar acá con ustedes otra vez. Gracias. Bueno, a ver la jugoterapia. Sí, la jugoterapia, como bien lo dijiste, es un tema que va ganando más y más seguidores. Pero primero me gustaría definir qué significa jugoterapia. Jugoterapia. Terapia, el arte de curar, ¿no? O de prevenir. A mí me gusta más el arte de prevenir. Jugo, bueno, es la sustancia líquida extraída de verduras frutos. Y frutas y vegetales. Ahí insisto, de verduras también, no solamente de fruta. Sí, ¿okay? Porque la gente piensa que nada más es de muchas veces de frutas. Sí, de hecho, cuando le pregunto a la gente qué jugo les gusta tomar, pues toronja, naranja, ¿no? Las convencionales. Es común. Bueno, a través de los jugos sí es cierto que podemos mejorar nuestra salud. De hecho, toda la gente debería de tomarse jugo a diario. Un jugo, tal vez no más. Un jugo y en cierto momento del día. Uh-huh. Pero ahí es importante saber hacer el jugo. Como te decía, hacer jugo solamente de fruta es bueno, pero no para toda la gente. No. Porque te va a hacer falta otros nutrientes. Exactamente, nutrientes te hacen falta y sobre todo el jugo al final tiene azúcares, fructosa. Ah, claro. De la fruta. Tampoco es tan bueno estar con tanta, sí, con tanta azúcar. Con tanta azúcar. Y pierde un poquito de fibra. La fibra nos ayuda pues a eliminar, nos ayuda también a regular el nivel de azúcar en la sangre. Entonces, si vamos a empezar por un jugo por la mañana, por ejemplo, por favor, no tomen el jugo de naranja típico al despertar. Ay, que ya todo el mundo ahorita, miran, están acabando de salir y dicen, ¡ay, ups! Guárdenlo para más tarde, okay. Un poquito más tarde. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es que voy a subir el nivel de azúcar en la sangre y ahí, ¿qué me va a pasar? Me voy a sentir así súper fresco y 3 horas después voy a tener el famoso bajón. El bajón, ¿no? Del que ya hablamos. Abajo, sí, porque el azúcar va a estar así jugando en nuestra sangre y nos va a traer más cansados. Entonces, ¿qué les recomiendo yo para empezar el día? Tal vez un jugo verde. ¿Ah? ¿Y cómo? ¿De qué? ¿Lo conoces ya? No, por eso, suéltalo, dime de qué. Bueno, un jugo verde bien hecho debería de traer siempre 2 a 3 verduras. Ok. Por ejemplo, apio, pepino, puede ser coles, col blanca, puede ser lechugas. ¿Espinaca? Espinaca, pero ahí entra en lo segundo, que son las hojas verdes. Puedo integrar espinaca, perejil, albahaca. Y de frutas, solamente 2. Manzana verde o amarilla nacional, okay, que no tenga tanto azúcar, y limón verde. Ok. Ok. Así todo extractor de jugo mejor, para que sea con más nutrientes, okay, o si no, licuadora, un poquito de agua natural, si es para muy que no espeso. Te quede tan espeso, exacto, claro. Y lo filtramos si sentimos que la fibra está muy pesada. Muy pesada, porque también se trata de que uno le guste, si no, no se va a querer nunca. Les prometo que esa receta está riquísima, la gente lo ve guácala, es verde, ¿no? Oye, Aurélie, pero dinos algo, dime algo, ¿se puede, cuando están en esto de desintoxicación, que solamente te alimentes por unos días de puros jugos? Honestamente, yo no estoy a favor de este tipo de conducta. Existen muchísimos lugares donde lo podemos hacer. Lo recomiendo cuando es seguido por un profesional. ¿Qué es un profesional? Un doctor. No cualquier persona es apta a tomar solamente jugos. Naturópata también, de naturopatía, que estudió eso, o un doctor realmente certificado y que diga, no le afecta. Para los deportistas o la gente que ya trae un buen nivel de masa muscular, no lo recomiendo para nada porque pues no vas a ingerir proteínas. Casi. Entonces tu músculo se va a comer poquito a poquito y vas a eliminar más músculo que grasa. Uy, no.
Ahí no. está. Entonces está bien en la mañanita tu jugo. O en el día como snack. Y en el día como okay. un snack, sí. pero no que te alimentes nada más de eso. Qué no. bueno que nos lo mencionas, Aureli. Sí. Eso me parece muy bien. Oye, pues muchas gracias, Aureli. Qué gusto de que vengas aquí y que nos comentes esto. La verdad es que creo que son cosas muy útiles y se quitan muchas, pues muchos mitos que hay, ¿no? Y que están, sí. y que, a ver, no todo lo que está de moda está bien hecho. Hay que tener cuidado. Me encanta que digas que vayan con una persona especialista. Sí. Y al decir especialista nos referimos a un doctor. Sí, en no, este no, caso no sí. cualquiera, Ajá. que nada más tiene un cuerpazo, seguro, quiero estar como ella. Y ella te dice, pues nada más vete a puro jugo y luego pues, no. no estás bien nutrida. Muy bien. ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué es nuestro hashtag? Ay, me gustaría aprender a hablar alemán. Ah, muy bien. ¿Por qué no? Eso está padre. Sí. Muy bien, gracias Aureli Durán. Oui. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Nos Dani. Vemos muy gracias. Pronto, por supuesto. Nosotros vamos a seguir con más aquí en Amigas con Derechos. Algunas personas siguen participando, fíjense Brenda Zúñiga, que dice, me gustaría aprender a comer con moderación, pero abajo de mi casa venden unos tacos riquísimos. Oye, de verdad, Brenda, y justo cuando estamos aquí con Aureli, deberíamos de tener un poco de decencia en lo que mandamos, porque ella nos viene a hablar de toda la nutrición y todo, y nosotros pensando en los tacos nada más. Victoria Gerson, ¿qué dice? Me gustaría aprender a mentir tan bien como los políticos. Miren, cha. Vámonos con más. Esto es Amigas con Derechos.